Cultural Track. Segundo intro, que vende. Estoy loco. Hey YouTube, what's up? Bienvenido una vez a esto que es Cultura Drag, un espacio dedicado para todo el tráfico del drag en televisión. Y mi nombre es Steven Sosa, un super fan del drag. Y en el video de hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que por fin conociendo a las reinas, el Meet the Queens de Drag Race España. Por fin vimos a las reinas enfrente de una cámara, ya saben, siendo chistosas, actuando. Y ya podemos hacernos un poquito de la idea de la personalidad de cada una de ellas. Así que yo... Muchas de ellas, de las que yo tenía ahí como el ojito, me sorprendieron muchísimo con su personalidad. Y muchas también que la verdad en la foto de promo como que no me llamaron demasiado la atención. Y cuando vi el Meet the Queens me enamoré. La personalidad de Poopy Potion, Poopy Potion, enamorado. Antes de comenzar y dar aquí mi opinión no solicitada sobre estas queens, vamos a hacer un juego. Tú te suscribes a mi canal y das like en este video y yo te sigo por Instagram. Si me dejas por aquí tu usuario de Instagram. ¿Sí? ¿No? Así que sin nada más que agregar, vamos a comenzar con esto que es el Meet the Queens, conociendo las reinas de RuPaul's Drag Race, no, de Drag Race España. Cultura Drag. A la primera queen que conocemos es a Arantxa Castilla-La Mancha. Su nombre aparentemente viene de Extremadura, porque ella es de Extremadura. Yo aquí en la... Y ella dice que quería buscar algo que rimara, pero la verdad yo no entendí muy bien allí. Lo que importa es que Arantxa Castilla-La Mancha a mí personalmente me sacó muchas risas con esta entrevista. Me gustó muchísimo. Le dice que su estilo viene como de un poco Hannah Montana y los, el estilo de los 60 y no sé. Yo allí... esos outfits... But me gusta mucho su personalidad. Y la risa es... No, la risa tampoco me gustó. Pero la verdad me gusta, siento que tiene una personalidad bastante marcada y siento que nos va a robar muchas risas si se quedan por lo menos un poquito en la competencia. No sé qué va a pasar allí con los outfits de Castilla porque, el fashion. Pero comedia, seguro. Y la segunda reina que aparece en pantalla en este Conociendo a las Reinas de Drag Race España es Carmen Farala, preciosa. Si tengo una palabra para describir a Carmen Farala en este momento sería preciosa. De verdad, su drag es, como dice ella, muy femenino, muy así como de Miss. Me gusta, me gusta. Ahora, tengo un par de preguntas. No sé, la humildad... No sé, eso de que no le gustan las queens ordinarias y que no hagan chistes, yo entiendo su punto, pero hay para todo y no. No la muerte de ninguna queen, ¿vale? Aquí todos vivos. De verdad que me gustó mucho Carmen Farala. Dice que su nombre viene de un perfume de... Ok, no recuerdo. Del pasado. Y que rimaba con su nombre, Carmen Farala. Carmen, Carmen Farala. Y la siguiente queen que vino a llevarse la corona para la primera temporada de RuPaul's Drag Race... RuPaul's Drag Race, no. Drag Race España es Dovima Enorme. Y me gustó muchísimo su look en la promo y me gustó muchísimo su look también en el trailer de fiesta. Y me gustó mucho, la verdad, verla aquí por fin hablando y expresándose frente a la cámara. Pero tengo que admitir que su personalidad no me termina de convencer. Me da mucho miedo también que haya dicho de que fue a la competencia no a ganar, sino a joder la vida a todas las demás. Yo espero de verdad muchísimo a Dovima, sobre todo en la pasarela. Pero hay como un poquito de overconfidence allí que no me termina de cuadrar. Es como me da esa vibra de villana, pero la villana que no quiero que gane competencia. Y eso no está nada bien. Aquí a las expectativas de Dovima Urbi, Dovima Nurmi y hermosa. Eso tenemos que decirlo, es hermosa. Y la siguiente queen viene directamente de las Islas Canarias, Drag Vulcano. Y me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo su promo look. También me gustó mucho el entrar, aunque no sabe mucho. Y aquí en la Meet the Queens me gustó bastante. Pensé que su personalidad es un poquito más extra, porque sus looks son muy extravagantes y muy exagerados. Pero me gustó mucho. Se nota que es una queen que tiene como los pies bien en la tierra. Y la personalidad no es algo que me... Pero igual estoy muy expectativo porque siento que los looks de Vulcano le van a dejar la boca abierta a muchísimos. Estoy muy feliz que este tipo de drag también esté compitiendo y que tenga la oportunidad en esta plataforma de presentarse al mundo. Y yo, super fan de Vulcano. Si hubo alguien que me hizo reír muchísimo en esta entrevista del de la Conociendo a Queens, fue Ugaseo Crujiente. Siempre digo Jugaseo, no, es Ugaseo Crujiente.
Me gusta muchísimo su personalidad. Su drag es bastante ecléctico, ambiguo. Es mujer, no es hombre. Es como tipo Club Kid. Me gustó muchísimo esta chispa y este humor que le viene y que le sale naturalmente. Estoy muy, muy, muy expectativo también con Ugaseo Crujiente en la pasarela. Y seguramente que va a ser una queen muy, muy, muy chistosa. Yo no puedo esperar más porque de verdad sea el domingo y podemos ver a estas queens en acción. Y por el momento hacernos un poquito la idea de quién será la próxima reina de España. Primera temporada de Ugaseo Crujiente. El look impecable, la personalidad está allí. Y yo... vamos a ver qué va a pasar. Una de las queens de las que estaba esperando muchísimo por ver cómo se desenvolvió en frente de la cámara es de Inti. Ya saben, la reina boliviana compitiendo en Drag Race España. Y me encantó su personalidad. Dice que es non-binary, que es también trans. Y eso me parece genial porque también se ve la inclusión y la diversidad en este casting. Su fashion, he visto su Instagram y está bellísimo. Su personalidad, siendo que también hay bastante de confianza allí. Eso se le puede jugar ahí un poquito mal en la competencia, pero quién sabe, una queen tiene que tener y tiene que... la confianza es número uno. Así que por Inti, yo creo que vamos a ver muchísimas cosas de ella. Espero por lo menos, y me encanta la representación. Inti para Drag Race España, temporada número uno. De una de las queens que estaba esperando muchísima personalidad y no me defraudó en lo absoluto, fue Killer Queen. Me encantó, no sabía que era un doctor primero que drag y me encanta cuando estas queens que son de verdad sorpresivas, y creo que Killer Queen es una de estas reinas que nos va a sorprender, no solamente con su fashion, y dice que no le gusta esto, obviamente fue un chiste, pero le gusta ponerse de todo y esa es la sensación que yo tengo de Killer Queen. Me encanta, me gusta este extra. Además de eso, tiene una personalidad como muy... no sé, quiere ser su amigo. Y eso me parece muy importante, sobre todo si están compitiendo para ser una reina. Me encantó su outfit, siendo que las plumas estuvieron un poco ahí y demás. Pero sin embargo, Killer Queen. Oh my god, este casting está muy bueno. Yo quiero que empiece. Killer Queen para Drag Race España. Y ahora les voy a hablar de la sorpresa. Definitivamente para mí personalmente, que no conozco a ninguna de estas queens, nunca las he visto haciendo show, nunca las he visto como que en persona, pero Puppy Potion sabía que tenía como una... es una leyenda prácticamente en la escena madrileña drag, y me encantó verla enfrente de la cámara. Es como estas personas que tienen un ángel como natural, tiene la estrella, y eso me encanta. Me parece súper chistoso, me parece chistose o chistosa. Me parece que su fashion en el promo está bastante bien logrado, y lo que me hacía falta es eso, la personalidad. Y ya sé que me voy a reír a carcajadas con Puppy Potion. Me encantó que la historia es prácticamente... no sé si es cierto o no, o se lo inventó, pero me encantó esta historia donde dice que fue la niña del exorcista y estaba ahí. O sea, Puppy Potion de verdad me encantó, me sorprendió muchísimo. La corona para la Puppy Potion, no sé, me gustó muchísimo. Si tengo que darle el punto, la que más me gustó de toda esta entrevista, creo que se lo daría a Puppy Potion. Me encantó, definitivamente. Y la siguiente a la que voy a hablar es una de las queens que ya conocí desde hace bastante tiempo, desde Instagram, también como Dovima, es de Barcelona, Sagitaria, y que también aquí me... literalmente me respondió una de las preguntas que siempre tenía en mi cabeza de por qué era su nombre. Me parecía que se parecía mucho a lo de Acuaria, ya sabes, Aquarius, Aquaria, whatever. Y realmente es así, su nombre está inspirado en la ganadora de la temporada número 10 de RuPaul's Drag Race en Estados Unidos, Aquaria, parece llamar Sagitaria, aunque es Cáncer. Pero me gustó muchísimo, también naturalmente muy chistosa, y estoy seguro que los looks serán muy impecables. Y esas canas y esa juventud, uff, a Sagitaria hay que tenerle el ojito porque capaz y se lleva la corona. Who knows? Y para terminar este elenco de superestrellas drag españolas, tenemos que mencionar a De Macarena. También tenía una de esas preguntas que quería hacerle y me la respondió en esta entrevista. De Macarena es realmente De Macarena porque comenzó haciendo su carrera drag en, aparentemente, fuera del país. No sé si fue en Estados Unidos o en United Kingdom. ¿Cómo es que es United Kingdom en español? Reino Unido. Y me pareció increíble su personalidad, es muy chistoso, es de esa gente que quiere ser de verdad su amigo. Me parece que también tiene un ángel muy muy bonito y la estrella está allí. Y estoy un poquito como con los looks, pero
si tiene el personaje y tiene las ganas y tiene el talento, que sé que lo tiene, porque Macarena de verdad que es una de estas queens como que infecciosa. Me encanta, no sé, su energía. Y también estoy súper emocionado. No sé, me encanta. Yo creo que en esta entrevista me gustó Puppy Boshan de primera, luego segundo lugar de Macarena y de tercer lugar Ugacio Kurogiente. Creo que han sido mis favoritas en esta primera impresión. Así que yo súper emocionado, encantado de que de verdad España tenga esta oportunidad, este formato, y que veamos drag en español por fin. Así que, ¿quién sabe? Dime tú en los comentarios, ¿quién crees tú que será la nueva reina nada más con esta primera impresión? Y ya, nada más, muchísimas gracias por este video, de verdad, me encanta el apoyo y los likes y los comentarios de ustedes. Recuerden que yo soy aquí nuevo y hablando de lo que me gusta, aunque sea una opinión no muy bien solicitada. Hey YouTube, what's up? Literalmente mientras estaba grabando el video, o mientras estaba terminando de grabar el video, se murió mi cámara. Así que solo he estado aquí para decirte que si te gusta mi contenido, dale like a este video y suscríbete a mi canal si quieres más drag. Yo soy Steven Sosa, esto es Cultura Drag y nos vemos en una próxima oportunidad. Bye. Espero que mi cámara funcione. Y para terminar este elenco de superestrellas españolas, drag... Oh my god. Tengo que dejar de fumar. Sí, tengo que...